Si no gobierna bien Pedro Castillo, es porque los congresistas no lo dejan gobernar bien. Eso también queda claro. Pero le quedan, Pedro, le quedan 2 semanas y días. No creo que más. Inclusive he escuchado de que va el 16 el miércoles y pueden programar ahí un favor. Amigo, ayúdame ahí. Señora, por favor, por favor. Se escucha clarito. Entonces les digo... Ahí voy a hacer un paréntesis porque hay un amigo que dice que me ha escuchado en redes y me dice, no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Si en redes hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, vengan hermano, argumentenme y háganlo entender. Ya, porque yo te voy a dar el micro y debo estar equivocado en muchas cosas, ¿no? Así que no hay ningún problema. Voy a invitar ahorita al amigo y algún punto querrá debatirme, ¿no? Y yo amablemente se lo voy a dar porque ha venido y dice que me ha escuchado en redes y no está de acuerdo conmigo. Un ratito, voy a cerrar entonces. El día, voy a cerrar y te paso el micro, en mi tiempo. Mira, señores, el día miércoles es un día clave. Van a considerar en la comisión permanente de traidor a la patria Pedro Castillo.
los votos ya lo tienen. Una cosa son las calles, y en las calles está demostrado que no tienen gente, que no tiene gente. Lo del 5 fue que pasó el 5 de noviembre, la derecha que quería votarlo a Pedro Castillo, y no llegaron ni a 1,000 personas. En cambio, el 10 hicimos una marcha y llegamos cerca de 20,000. Entonces ellos no tienen capacidad para movilizar. Así que las calles, con las calles no lo van a sacar a Pedro, eso también me queda claro. A Pedro lo van a sacar con los votos del Congreso. ¿Estamos de acuerdo? A Pedro Castillo los van a votar con los votos del Congreso. He resumido todo.